¿Y qué pasa? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, gente de informática colectiva. En este video pues seguiremos con el review de el Call of Duty. Como ya les había comentado, algunos de ustedes vieron obviamente el video. Entonces, bueno, un suscriptor me pidió que hiciera el review acerca del Battle Royale. Pero antes de iniciar, me gustaría que me siguieras aquí en este juego. Mi nombre de usuario es LosHackersPC. Así es, estará apareciendo aquí en la descripción de este video. Y bueno, pues ya que posteriormente en la mañana había subido un video en multijugador y la cual también mostraba los gráficos. Entonces, en este caso, vamos a irnos a configuración y vamos a poner los gráficos al máximo. De verdad, he escuchado comentarios que han dicho que es mejor, que va a ser mejor que Free Fire. Incluso, pues este juego no te exige mucho. Entonces, ok, entonces bueno, ya que vamos a iniciar, vamos a ver la introducción del Battle Royale, ok. Entonces bueno, pues aquí podemos cambiar nuestra clase de médico. Hagan de cuenta que es como un tipo Apex Legends. Bueno, de hecho se basó como en Apex Legends, en PUBG Mobile y un poquito de Free Fire. Entonces es como una conexión. Ok, pero bueno, ya estamos aquí iniciando el juego, así que vamos a ver. Vamos que de entrada pues seguimos al que es el número uno. Ok, cerca. Los gráficos le hacen falta mejorarse un poquito, creo que así está bien para que los demás dispositivos pues puedan ejecutarlo correctamente. Ok, de momento ya no lo he visto. Ok, se me está trabando el juego, estoy teniendo un poquito de complicaciones por lo mismo de que los gráficos están al máximo, el servidor todavía se satura, entonces todo eso hace que afecte finalmente al juego. Lo chido también es que podemos aquí recuperar a nuestros amigos. Si vamos por la bandera, tenemos que esperar un minuto y medio para poder recuperarlos, ok. Entonces bueno, de momento vamos a ver las impresiones, ok. Ok, atentos, que por aquí hay alguien todavía. Podemos observar todavía dónde están estos mens. Ok, que chicos, lo único malo es que no se pueden subir a los tanques. Estaría chido, pero sí que podemos subirnos a una de estas cosas, ok. También podemos usar la torreta como el tipo Apex Legends. Sí, creo que de verdad le han copiado un poquito al Apex Legends. Pero al momento de... Oh, sí. Igual que el Apex Legends no tenemos impacto de caída, siempre y cuando sea una cantidad considerable para caer y que se abra nuestro paracaídas. Entonces, creo que es otro punto a favor. Entonces, bueno, se han desconectado dos de mi clan por lo mismo de que luego el juego te saca sin justificación, como si te estuvieran baneando de la partida. Ok, creo que ya lo mató mi amigo. Lo chido de aquí también es que tenemos poderes. Bueno, en este caso nuestra habilidad para curarnos. En este caso tengo toda la vida. Ah, por aquí, pues por aquí está. No, se me traba bastante, amigos. Neta, se me traba bastante. Me va muy lagueado el juego, entonces no creo poder ganar. Al menos de que no se me trabe y no me maten antes. Ah, ok. Son zombies. Vean ese lag, amigos. No puedo jugar con este lag. En verdad, yo creo que con las próximas actualizaciones vamos a tener ya lo que vendría siendo una mejora de los gráficos. Porque miren, en serio, miren. Se me traba. No puede ser. Ok, vamos a usar las cuatro. Bueno, escucho pasos. Es una mala señal. Ok. Eran mis audífonos. Ok, ya no tengo balas. Casi. Es lo único malo también del Call of Duty, que casi no tienes balas. Entonces, pues casi no me late eso. No lo puedo matar. Tengo mucha lag. Ok, mi amigo ya lo mató. Yo nada más llevo uno y mi amigo lleva como cinco. Ok, vamos a agarrar sus cositas aquí por ahí. Ok. Pues chicos, pues creo que hoy vamos a ganar la partida. Al menos que el que nos toque matar ahorita, pues que sea más pro que nosotros. Porque de verdad, amigos, se me traba bastante, entonces no se puede jugar. Ojo que escucho pasos por aquí. Con este lag no se puede jugar. Ok, ya hemos ganado.
Bueno chicos, pues hasta aquí ha sido la reseña de este juego. ¿Qué opino? En mi opinión personal siento que está bastante bien. Solamente que le hace falta mejorar en cuestión de los servidores que se saturan bastante. Y es que como pues este juego es nuevo, hay que recordar que las personas les hace falta más inversión para conseguir más servidores y hacer que la plataforma sea mucho más rápida. Entonces pues hay que apoyar el juego. Vamos a ver si dentro de un mes o una semana ya no nos da este tipo de problemas. Que pues bueno, lo veremos en este canal. Y bueno, pues despido. Espero que te haya gustado este juego. No olvides descargarlo y agrégame para cuando me veas conectado, juguemos un ratito. Así que me despido y hasta la próxima.